bienvenidos al 10º aniversario del Club Cámara de Motril, un momento muy especial para la entidad cameral y también para el tejido productivo de la ciudad. Soy Javier Yáñez, encargado de comunicación de la Cámara de Comercio de Motril, y les aseguro que hoy vamos a vivir una velada muy especial. Un encuentro de socios, de empresas, que todas juntas componen uno de los clubes empresariales más importantes. Un acto en el que también queremos reconocer el esfuerzo, la constancia y la firme apuesta de todos y cada uno de vosotros por la Cámara de Comercio de Motril, un organismo que trabaja por y para las empresas de Motril y Comarca. Un club que cumple una década, 10 añitos, y que no deja de aumentar. Porque juntos somos más fuertes, porque bajo el paraguas de la Cámara de Comercio, los desvelos de los empresarios y de los comerciantes, también de los autónomos, son compartidos, y porque perseguimos los mismos objetivos en aras de construir un futuro próspero y competitivo para la comarca de la costa. Antes de avanzar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores su colaboración. Ellos son, por una parte, Cooperativa La Palma, referentes en la producción y comercialización de tomate cherry y mini vegetales de especialidad en Europa. Y Hotel Impressive Playa Granada Golf, nuestro anfitrión de esta noche. Lo mismo que han conseguido que lleguemos hasta aquí a través de esas flechitas. Gracias por llevarnos a buen puerto. Y no hay mejor intervención para arrancar esta noche que la del presidente de la Cámara de Comercio de Motril. Recibamos con un aplauso a don Julio Rodríguez Martín Feriche. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día tan especial. Quería saludar primero a las autoridades, por supuesto Luisa, alcaldesa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a los delegados de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio y Javier. Quería también saludar a los diferentes concejales que nos acompañan, el resto de autoridades de la Diputación, Fernando, Capitán Marítimo. Bueno, muchísimas gracias una vez más por acudir a nuestras convocatorias. Bueno, quería agradecer al Hotel Impressive. La verdad es que es increíble las instalaciones, lo que se han volcado con nosotros en este acto. Y bueno, quería agradecerles, por supuesto, toda la ayuda. También, claro está, a los patrocinadores. Nos han ayudado muchísimo desde el primer momento, pues entendieron que era un acto importante para la Cámara y, bueno, quisiera también agradecerles públicamente su ayuda, ¿no? Al equipo de la Cámara por todo el trabajo durante estos meses para llegar hasta hoy. Y quería también agradecer a Encarna por tu sensibilidad y por el gesto que has tenido para acompañarnos esta noche. Bueno, una breve historia del Club Cámara. Hace 12 años, por una decisión política, bueno, el recurso cameral permanente de la noche a la mañana se suprimió, ¿no? Y esto hizo que las cámaras de comercio pues pasáramos por una situación un tanto delicada. Bien, tuvimos que reinventarnos, ¿no? Y bueno, pues en ese esfuerzo hubo personas, hubo cámaras, como la Cámara de Granada, que en fin, que se puso a la tarea. Y un grupo de personas con Ángel, con Adriana, con Andrea Martín, en ese momento gerente de Ron Montero, pues digamos que acudieron a Cámara de Granada pues para ver cómo ellos habían implementado este club, ¿no? Que era una manera, ¿no? de ir incorporando empresas en esta nueva etapa de las cámaras, ¿no? Por eso, gracias, Gregorio, por vuestra ayuda de siempre, ¿no? Vicepresidente de la Cámara de Granada, que está con nosotros aquí también. Bien, como digo, se trataba de construir un club, empresas que apostaran por nosotros, empresas que en su momento, bueno, pues se les ofreció un catálogo de servicios que diseñamos de una manera muy consciente y con mucho interés. Y hubo un primer grupo, del cual nos vamos a acordar esta noche,
No lo voy a desvelar en este momento, pero queríamos también recordar ese momento inicial de esos primeros meses, ¿no? En la actualidad contamos con más de 250 empresas, que nos llena de orgullo. Hacen que la Cámara sea una Cámara moderna, una Cámara comprometida con el tejido empresarial e industrial de la ciudad donde estamos y de la comarca. Y, por tanto, nuestro afán de cada día es poder servir cada día mejor para que las empresas y autónomos pues tengan prosperidad, que es de lo que se trata, ¿no? En los breves minutos que voy a hablar, no os voy a entretener mucho, pero hoy no quiero hablar de las cosas que no tenemos, ¿no? De esas cosas que no tenemos hablaremos el día 27 en la manifestación en Motril, el día a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Aurora, y bueno, y será un buen momento para hablar de lo que no tenemos. Voy a hablar de lo que tenemos. Lo que tenemos primero sois vosotros, personas que en su momento tomaron la decisión de vivir de una manera diferente, ¿no? Con dificultades, con, bueno, un montón de trabas, pero con la ilusión de cumplir un sueño, de desarrollar una tarea que aportara valor. A vosotros, empresarios, se llama empresario. Qué difícil en estos días, qué difícil casi siempre, pero tiene algo especial, ¿no? Nosotros, vosotros, os lleváis los problemas a casa y gestionáis un montón de situaciones cada día que hacen, bueno, pues que al final, cuando hace uno el resumen cada noche, merezca la pena, ¿no? Bien, quería decir que no dejéis de disfrutar de los logros, ¿eh? Estamos en el día a día con un montón de retos, con problemas, nos vamos poniendo cada día tareas diferentes. Prestarle atención a los logros que se producen cada día en el ámbito empresarial y también en el ámbito social y familiar, ¿no? Merece la pena que en este transcurso en nuestra vida pues le dediquemos un momento a decir, oye, lo hemos logrado, ¿no? En segundo lugar, voy a pararme un momento en otra cosa que tenemos, y es donde vivimos. Vivimos en un sitio alucinante. Yo, que he vivido 14 años en Galicia, el tema del clima es algo increíble. Y tenemos una situación geográfica muy especial, con una proximidad con grandes capitales como Málaga, como Granada, como Almería. Tenemos un puerto de interés general del Estado, pero también tenemos otras cosas, ¿no? Tenemos una agricultura, tenemos una gastronomía, tenemos una sede universitaria, tenemos una escuela de idiomas, tenemos también una importante oferta de formación profesional y FP dual a través de nuestros institutos, y tenemos un hospital comarcal que también es una infraestructura que tiene su peso y que ojalá que pueda seguir creciendo. Y hablo de todas estas cosas porque, en definitiva, son activos que tenemos y que atraen personas. Sin darnos cuenta, ya se están produciendo movimientos de personas que vienen a estar con nosotros, por razón del clima, por razón de la proximidad, en fin, lo que sea, el tema del teletrabajo, las dificultades que está habiendo en Europa por motivo de la guerra. Simplemente tenemos que estar un poco atentos para favorecer que personas que toman esa decisión se encuentren a gusto aquí con nosotros, puedan desarrollar su vida y sus negocios. Y por último, quería hablaros simplemente de una cosa que me llamaba la atención cuando la oí, y es el capital social. Estamos acostumbrados a oír el capital social como algo que tiene que ver todos los que tenemos una empresa, ¿no? Es con lo que arrancamos, con lo, digamos, el soporte que tenemos para desarrollar nuestro proyecto. Pero hay otro capital social que a mí me parece muy importante, y es ese con el que nacemos, el capital social que vamos construyendo cada uno en nuestra vida con nuestras experiencias, con nuestras ilusiones, con nuestros sueños, los logros, los fracasos también, todo suma, nuestros valores, y es un capital social que permanecerá ahí cuando ya no estemos. Por tanto, os invito a que sigamos cada uno en lo personal
trabajando en que ese capital social cada vez sea mayor. Seguro que la sociedad que está alrededor nuestro lo va a notar. O sea que nada, muchísimas gracias y que sigáis disfrutando de la noche. Gracias, Julio, por tus palabras. Seguimos y lo hacemos mencionando y agradeciendo a nuestros patrocinadores. Clínica Fernández Abarca, adulto e infantil, una clínica dental de base familiar con profesionales altamente formados. Asesoría Rubia Peláez, asesoría fiscal, laboral y contable con 40 años de experiencia en el sector. Grupo La Caña, empresa hortofrutícola, referente en innovación. Weaver, empresa de fibra, televisión y línea. Y Cope Motril, si Juan no me corrige, en el 95.2 de la frecuencia modulada. Continuamos con el momento, un momento muy importante, porque es el de pasar el testigo a los protagonistas de esta noche, que no son ni más ni menos que esos casi 300 socios que forman el Club Cámara de Motril. En este vídeo que vamos a ver, no son todos los que están, porque si no, al cóctel no llegamos, pero sí son una gran parte de ellos. Dentro vídeo. Club Cámara de Motril cumple 10 años. Una década de servicio, de uniones, sinergias y desvelos por todos y cada uno de los socios que lo componen. Pequeñas y medianas empresas, autónomos y grandes corporaciones que confían en la Cámara de Comercio de Motril y en su labor de defensa de los intereses del tejido económico, social y empresarial de la comarca. Diez años caminando juntos, abriendo nuevas oportunidades y apostando por la ciudad de Motril con el objetivo de seguir siendo referentes. Un ejemplo a seguir tras cada mostrador, tras cada emprendedor y tras cada empresa, convirtiendo los obstáculos en oportunidades y trabajando codo con codo por la ciudad del mañana. Enhorabuena a todos y cada uno de vosotros, porque vosotros sois el Club Cámara de Motril. Vamos a presentar a la invitada de honor que gustosamente ha querido acompañarnos esta noche. Ella es Encarna Ximénez de Cisneros, periodista, experta en protocolo, empresaria, profesora y directora de comunicación, máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada. Ha compaginado su labor como docente, impartiendo cursos de comunicación, imagen y protocolo, con su faceta empresarial y social, presidiendo la Asociación Granadina de Industrias Culturales, siendo miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Granadina de Empresarios y del Consejo Social de la Universidad de Granada. Además, Encarna es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y colabora asiduamente con distintos medios de comunicación, como el diario Ideal, realizando la famosa Mirilla, o en Canal Sur, también trabaja en asesoramientos de comunicación. Por cierto, que Encarna ostenta el cargo de secretaria de la Fundación Andaluza de la Prensa. Recibamos con un fuerte aplauso a la ponente del décimo aniversario Club Cámara de Motril. Recibamos con un fuerte aplauso a Encarna Ximénez de Cisneros. Bueno, decir que para mí es un auténtico placer, un honor, sería, dicen los periodistas, decimos siempre que todo aquello que no tenga algo nuevo no es noticia, por tanto, es absurdo contarlo. Saludo a las autoridades, a las que ya el presidente se ha referido, y desde luego, presidente, sí, es un honor para mí estar aquí, pero que se tiene que enterar a todo el mundo que me has metido en un lío, como en ti es particular, para hacerlo. Solamente apuntar que bueno, ese cargo que tanto me gustó de presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias también lo tuve que dejar.
fui vocal también de la Cámara de Comercio de Granada y siempre me han gustado todo lo que son las organizaciones empresariales, las entidades vinculadas con nuestro mundo, pero al ser periodista llegó un momento en que tenía que ser arte y parte y realmente no era algo que pudiera compatibilizar. Y como yo nací con P de periodista y era lo que me gustaba y sabía que también que desde mi mundo podía echar una mano importante, como así por lo menos lo intento, pues renuncié a todos esos cargos y bueno, pues ahí estoy con mi Fundación Andaluza de la Prensa, que también tenemos aquí al presidente que nos acompaña. Si acepté venir, aparte de que me gusta mucho venir a Motril, es porque la idea era hablar de esperanza, era intentar que la palabra no fuera eliminada de todo lo que esta noche pudiéramos compartir. Y a mí que en mi casa me llaman Lucecita, porque siempre procuro mirar al futuro con toda la esperanza del mundo, pues me gustó la idea de hacer el reto y decir, bueno, pues yo que soy una empresaria pequeña, una autónoma, que se pueden imaginar los que lo somos, los que la somos, levantarte por la mañana sin saber cómo va a ir el día, pues yo soy de las que me levanto y digo, pues ya por la noche veremos cómo ha ido el día. Decir que soy profesora de comunicación, de hablar en público, siempre crea un pequeño estrés. Y es que alguien piense, cuando termine de hablar, podías haber empleado el dinero en otra cosa o podías dedicarte a otra cosa. Pero en esos cursos se escuchaban cosas muy interesantes y de todas las historias que te cuentan para intentar atraer la atención del público, para animar y hacer reír, hubo una que me quedó muy impactada y que creo que tiene mucho que ver con lo que hoy nos reúne. Es una propuesta que hacían de un hecho real, aunque nunca pude saber de quién era, en el que había una junta directiva de una empresa con una crisis muy, muy, muy profunda y en la que la persona responsable de la empresa tenía que salir a un atril, como yo estoy en este caso, a enfrentarse con accionistas que podían perder su dinero, con personal que podían perder su trabajo, con proveedores que podían no cobrar, con lo cual sabía que todo el auditorio iba a estar con muy poquitas ganas de escuchar más allá del qué va a pasar. Y esa persona que tenía que enfrentarse a ese auditorio salió despacio, con una bolsa en la mano, llegó al atril, había un murmullo en la sala, evidentemente poco amigable, y los miró fijamente, abrió el saco y sacó una cuerda que terminaba al final como si fuera una soga. La exhibió y dijo, buenas tardes, aquí traigo esta cuerda. Podemos hacer dos cosas. Una, terminar de asfixiarnos con ella. O dos, ¿qué es lo que yo quiero esta noche? Agarrarnos con fuerza y salir adelante hacia arriba. A partir de ese momento consiguió que todo el mundo le escuchara. Ese fue el punto de inflexión en el que la gente se dio cuenta de que había algo interesante que al menos merecía la pena escuchar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar siempre ese punto interesante en el que merece la pena saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Yo, como les digo, soy empresaria, he fracasado en 10 o 12 empresas por lo menos, espero que las próximas algunas funcione, pero es lo que me gusta hacer, es lo que quiero hacer. Y por eso he intentado rodearme siempre de gente que creo que sabe más que yo o que al menos me aporta algo. Y como además tengo la suerte, efectivamente, de hacer la mirilla del periódico Ideal, el próximo año, si Dios lo quiere, haré 20 años haciendo ese recorrido por todo lo que ocurre en Granada, pues me entero de muchas cosas y veo a personas que hace 20 años no eran nada, me refiero públicamente, todos somos maravillosos en nuestra vida y que ahora están en cargo de responsabilidad y además lo hacen bien. Personas que hace 20 años quisieron emprender y que les ha costado también, como les puedo contar que a mí me ha costado. En definitiva, ¿qué significa? Que todo lo que hagamos con alguien alrededor a quien en un momento dado nos podamos agarrar, eso es lo que nos da la fuerza. Y desde luego las organizaciones empresariales, las cámaras, son el mejor ejemplo para saber en qué hombro puedes llorar, porque directamente te va a entender. Está la familia y están esas personas que están a tu lado y que saben de primera mano lo que tú le estás contando.
Lo que pasa es que, claro, yo voy a tirar para lo mío. Yo voy a tirar para lo mío. Y lo mío es que si protestamos por la crisis, ya sé que hasta el 27 no vamos a hacer la gran protesta, pero si protestamos de boquilla, es que mi empresa no consigo ponerla en el lugar que le gustaría, yo quisiera que entendiera lo que quiero hacer, no me hacen caso, no se entera nadie de lo que tengo entre manos, pues ¿qué quieren? Ya lo ha dicho Javier. A mí lo que me gusta es la comunicación y me encanta la comunicación empresarial. Y yo vengo a proponer que empecemos a darnos cuenta de que en todo lo que hagamos tenemos que saber cómo comunicarlo. Cuando vayan a esa protesta, cuando vayamos a esa y a otras muchas protestas que indudablemente tenemos que hacer para conseguirlo, hay que saber lanzar el mensaje, porque si no se puede rebotar contra nosotros. Yo he venido hoy a decirles que tenemos que aprender a mejorar nuestra forma de explicarlo, porque además es que tenemos un problema añadido. Y yo recuerdo aquella reunión en Sevilla que fuimos en la época en la que efectivamente estaba en el Comité Ejecutivo con Gerardo Cuerva, en la que la gran rabia que nos trajimos y que ya Gerardo defendió en ese momento es la mala prensa que tenemos el empresariado. Bendito sea Dios. Lo único que pasa es que yo todavía no he conseguido que nadie encuentre dónde está mi yate, mi finca, mi cortijo y los millones en Suiza. Pero indudablemente toda persona que decimos que somos empresarios o empresarias, hay una parte de la sociedad que siempre piensa que somos los malos de la película. Porque comunicar no empieza ni termina en los medios de comunicación. Estamos siempre pendientes de lo que ponemos los medios de comunicación. Mira lo que han dicho, es que están hablando, no estamos de acuerdo, no se han enterado, dicen que somos pocos, no salimos en primera página. Se lo hemos contado bien al medio de comunicación. Hemos sabido conectar con esa persona que es la que transmite entre lo que nosotros hacemos y lo que queremos que la gente entienda. O simplemente lanzamos mensajes desesperados, rotundos, que al final no se entienden. Ayer hubo un encuentro de mujeres rurales organizado por ASAJA, en el que había 5 mujeres que debatían sobre la situación en el campo, el liderazgo de las mujeres en el campo. Una era de Cantabria, otra de Ciudad Real, otra era de Toledo, es decir, estábamos hablando de una visión muy general. Y hubo un momento en el que la compañera de Cantabria empezó a decir una serie de cosas que, sobre todo los que no vivimos en el medio rural, nos sorprendía, pero al final se perdió el mensaje porque se quedó, por ejemplo, en una cosa, que cómo no podía haber una guardería en una localidad de 23 habitantes donde 22 tenían más de 24 años. Ella tenía toda la razón del mundo, paga los mismos impuestos que nosotros y debería tenerla, pero en ese camino se olvidaba que el resto de las personas estarían pensando más pues, en la PAC o en la forma de transferencia de los fondos europeos o en esa ley que está ahí a la espera de los animales, etcétera, etcétera. No podemos quedarnos ahí en la mejilla. Tenemos que tener una visión conjunta e ir todos de la mano. Me vais a perdonar que no utilice el todos y todas, porque entiendo perfectamente que en ese genérico nos podemos sentir plenamente identificados. Yo procuro utilizar el genérico cuando es bonito. Empresariado es bonito. Gentío ya no me gusta tanto para el tema. Nosotros, los periodistas, estamos deseando, insisto, deseando que nos contéis cosas. Que nos habléis, como decía Julio, de lo positivo, de que se ha conseguido un cultivo nuevo, de que se ha realizado un contrato internacional, de que se ha podido ampliar una plantilla, que efectivamente entidades como el puerto, como cualquier cooperativa, están creciendo y no siempre llegan a los medios de comunicación. Sin embargo, si llegan a los medios de comunicación cuando hay un problema laboral, cuando se cierra una empresa, cuando hay una escisión dentro. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos estar todo el día lanzando y llevando, pero llevándolo bien, con un titular que enganche, con una idea que la gente la entienda? Yo no puedo entender como periodista de todo, no puedo entender de construcción, de agricultura, de ganadería, de perfumería, de todos esos temas. Somos nosotros los que los tenemos que contar.
Porque si los medios de comunicación solo salimos cuando tenemos un problema, cuando tenemos una buena noticia, nadie nos va a creer. O dicho de otra forma, si nosotros tenemos una buena imagen, porque tenemos una imagen de empresa, que somos la mayoría, empresas serias, cuando hay un problema, el impacto va a ser muchísimo menor. Eso es lo que se llama en mi pueblo, toda la vida de Dios, comunicación en crisis. Es decir, estar preparado para cuando llega el mal momento, porque cuanto más preparado estemos para el mal momento, ese momento se puede pasar de una forma mucho más eficaz, muchísimo más eficaz de lo que hay. Tener siempre un plan B. Mi madre siempre insistía en eso. Mi marido algunas veces se enfada conmigo porque yo insisto así. Tener siempre un plan B. No hay nada más en la vida que a mí me agobie que no ver una salida a cualquiera de las situaciones que pueda tener entre ellos. Mira, yo tengo aquí unos datos, no soy mucho de datos, pero algunos me gustan. ¿Qué pasa en las empresas cuando tienen un problema? Fijaros, un 69,7%, ¿sabéis lo que hace? Emitir comunicados. Que algunos acordaréis una empresa francesa, para que nadie se sienta Perrier, que le aparecieron en unas botellas con ciertas cosas que podían ser perjudiciales para la salud. Y lo único que se le ocurre es mandar un comunicado. La empresa de aguas Perrier no se hace responsable de lo que ha ocurrido en determinadas partidas de su agua. Perrier desapareció, por cierto. Hay un 57,6% que utilizan un plan de crisis. Esas son como las de como la de Solares, que sí pudo superar una situación similar a la que le estaba contando. Estamos hablando del mismo sector. Hay que tenerlo preparado. Decían que están los ingleses otra vez con el tema de la… Nos quejamos nosotros de elecciones, pero están los ingleses. Bueno, pues a mí siempre me ha encantado cuando iban a visitar a Winston Churchill y el secretario siempre decía, lo siento, el primer ministro no le puede recibir porque está preparando el discurso improvisado que va a pronunciar mañana. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que improvisar desde el conocimiento más profundo y creo que no sabemos utilizar esa tarea. No podemos aparecer solamente cuando eso. Julio, esa es la propuesta preciosa y para eso los Club Cámaras son una idea estupenda, que es el día 27 que hacen una manifestación para protestar, se hace, pero a lo mejor el 27 del mes que viene lo que hay que hacer es una manifestación para contar todo lo bueno que se están haciendo en las empresas, que se enteren con nombre y apellido. Y tenemos estas empresas y hacen esto y que lleguen al mayor número posible de lugares. Otro dato que tengo muy, muy curioso. Cuando las empresas están comunicando, ¿qué es lo que buscan? El 85% mejorar su imagen empresarial. Bueno, no está mal, es una buena posibilidad. El 39% el prestigio como marca, también es entendible. El 17% fomentar a sus directivos, ya no lo veo tan claro. Y un 41% crear una opinión pública concreta. En ninguno de estos dos últimos casos preveo mucho éxito en ese tipo de comunicación porque la opinión pública no se forma a través de lo que contamos, sino a través de cómo lo comunicamos. Es absolutamente distinto en uno y otro caso. Por eso, cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos de cultura empresarial, una palabra que a mí me encanta, por eso me encanta lo de las industrias culturales, aunque sean dos cosas distintas, pero están muy unidas, tenemos que mantenerla de forma permanente. Y tenemos que tenerla muy claro. Y nos digan lo que nos diga, hablar de ella. Dice una frase, hazlo con pasión o cambia de profesión. Y cuando hablamos de pasión, de búsqueda de alternativa, de no renunciar, sino que hay que tirar para adelante, a mí me encanta esta historia que les voy a contar. Es un cuento. Iba a decir, es como un cuento, no, es un cuento. Es un cuento además que me ayudó mucho en momentos muy difíciles, no solamente por la pandemia general, sino a nivel personal, y que creo que nos va a dar una pauta para pensar. Es de Jorge Bucay, al que, insisto, le agradezco mucho en esos meses difíciles que me diera otras ideas.
Habla de un pueblo donde vivía un señor que tenía el peor trabajo de todo el pueblo, que era el de ser portero del prostíbulo. Era un trabajo feo por sí y además se puede imaginar que con un sueldo absolutamente paupérrimo. Este hombre no había tenido la oportunidad ni de leer, ni de escribir, ni de hacer nada más que aquello que había visto ver a su padre y a su abuelo y para el que seguramente pensaba preparar en un futuro a su hijo. Esto cambió cuando el propietario de ese lugar fallece y aparece su hijo con ideas empresariales nuevas, que está muy bien. Modernizó el negocio, modificó las habitaciones, citó al personal y les dijo: mira, a partir de ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. Usted, portero, me va a preparar un informe semanal, va a apuntar la cantidad de parejitas que vienen, a una de cada cinco le va a preguntar qué mejoras considera que debemos de hacer, una vez por semana me presenta el informe. Este hombre se quedó absolutamente temblando, le miró y le dijo: es que no sé leer ni escribir. Con lo cual el propietario dijo: pues mire usted, yo no puedo mantener dos puestos de trabajo porque tendría que ponerle a alguien que supiera hacerlo, y lo despidió. De nada le valieron su antigüedad, el haber estado su padre, simplemente le despidió. Este hombre dijo: bueno, pues voy a empezar a hacer chapucilla. Y empezó y se dio cuenta que en el pueblo no había ni un martillo. Y cogió su coche, se fue a un lugar, compró un martillo, llegó el primer martillo al pueblo. En fin, lo voy a contar rápido porque la historia es mucho más amplia. Un vecino le encarga que le compre otro, después otro le encarga y él dice: pues voy a poner un almacén. Entonces abre un edificio. En 10 años este hombre se convirtió en un hombre riquísimo, el más rico del pueblo. Pero como era muy buena gente, lo único que se le ocurrió fue decir: pues voy a invertir parte de ese dinero, esa responsabilidad social de la que ahora tanto hablamos, en crear una escuela. No quiero que nadie pase por lo mismo que yo he pasado, que no es saber, leer ni escribir, disfrutar de las cosas que eso nos permite. Se portó también el hombre, que el alcalde, pues de pronto dijo: a este hombre hay que darle un premio, una distinción o algo. Es que quiero leer, tal como lo dice Jorge, porque esta parte se la puedo contar, pero la parte final es muy bonita. Cuando llega a la escuela, se hace una fiesta de inauguración enorme, maravillosa, y el alcalde le entrega las llaves de la ciudad y le dice textualmente: es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de honor de la escuela. El honor sería para mí, dijo el hombre, pero no sé leer ni escribir, soy analfabeto. ¿Usted?, dijo el alcalde, no se lo creía por nada. ¿Usted no sabe leer ni escribir? Usted, que construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir, estoy asombrado. Y añadió: me pregunto qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir. Yo solo puedo decir, le dijo el hombre, si yo hubiera sabido leer y escribir, sería el portero del prostíbulo. Por tanto, nada nos impide el que podamos tirar para adelante, hacer nuestros sueños. No oculto nada, no cambia por esa riqueza, no cambia por una forma de ser, lo ve todo en positivo y al final la vida le recompensa con algo que seguramente él no tenía. Así que, como dice Julio, hoy no es el día de pensar en lo que no tenemos. Creo además que he empleado muy poquitas veces la palabra no. Hoy es el día de pensar en que 10 años después, y hablando de la Cámara, del Club Cámara, aquí seguimos, que podemos hacer cosas. Seguro que han hecho muchas amistades en actos como este. Yo lo he vivido haciendo la mirilla. Y no lo pierdan, porque cuando llegan los momentos de alegría, son menos alegres cuando no hay con quien compartirlo. Y cuando llegan los momentos tristes, pues también son menos tristes si tenemos a alguien con quien compartirlo. Así que enhorabuena, Club Cámara Comercio de Motril. Seguir adelante, contarnos a los medios todo lo que tengáis. Estamos deseosos de trasladar a la sociedad que, por mucho que se hable de lo que se habla, que es verdad, seguimos adelante, tenemos muchas cosas que hacer y que Dios nos reparta suerte, que nos va a venir estupendamente. Muchas gracias. Esperemos que cale ese mensaje, ese chute de optimismo. Continuamos, no queremos dejar de hacer mención
al resto de patrocinadores que han apostado por este evento y por la Cámara de Comercio de Motril. Ellos son Café, Sol y Crema, una marca con sabor propio. Comercial Impresores, imprenta profesional, rápida y adaptada a las nuevas tecnologías. Enju Studio, un estudio de arquitectura que combina arte, vegetación y construcción. Embutidos El Candelón, productos de nuestra tierra de máxima calidad. Renta 4 Banco, una entidad financiera especializada en productos y servicios de inversión. Los Bates Inversiones, una casa de eventos de 20.000 metros cuadrados compuesta por un palacete principal de estilo italiano. Correduría de Seguros Molven, sinónimo de excelencia y compromiso. Prodisa, empresa de comunicación y producción audiovisual en Granada, con alcance nacional y con 30 años de experiencia. Y ahora vamos a recibir el saludo de algunos de ellos, de algunos patrocinadores de este décimo encuentro, décimo aniversario del Club Cámara Motril. Muy buenas tardes, soy Laura Molero, gerente de Molven, correduría de seguros especializada en seguros de autónomos y empresas, que nació en Motril hace 35 años. Con motivo del décimo aniversario del Club Cámara, quiero felicitar a todos los socios y en especial a Cámara Motril por promover el desarrollo del comercio y de las empresas y tejido empresarial de la comarca. Hay mucho que reivindicar, hay mucho por hacer. El momento es ahora, la unión hace la fuerza y la costa granadina se lo merece. Enhorabuena a todos y muchas felicidades. Hola a todos. Somos los asistentes a este evento. Ya sabéis que con la suma de todos podremos posicionar a Motril y la comarca donde nos merecemos estar. Agradecer a la Cámara la invitación y felicitarlos por este décimo aniversario del Club Cámara. Y este año tan importante para nosotros también, que comenzamos a celebrar nuestro 40 aniversario. Gracias a todos. Un saludo. Hola a todos, soy María Arena de Grupo La Caña. Me hace tremendamente feliz y especial ilusión estar aquí hoy felicitando a la Cámara. En primer lugar, daros las gracias por el trabajo tan extraordinario que hacéis por la sociedad motrileña y por su tejido empresarial. Creo que tiene un valor incalculable. En segundo, animar a todas aquellas empresas que no conozcan a que lo hagan, porque es una suerte y una fortuna para Motril tener una cámara tan potente como la que tenemos. Y por último, a animaros, mandar mucha fuerza para todos los proyectos futuros que vengan, que hacéis que Motril crezca y daros las gracias. Y nada, muchísimas felicidades al Club Cámara de Motril y un abrazo muy fuerte. Desde Renta 4 Banco en Granada queremos mandar un saludo a todas las empresas, sector empresarial y económico de Motril y de la costa tropical. También un saludo al equipo directivo de la Cámara de Motril y a su presidente, don Julio Rodríguez, por el gran trabajo que están realizando para el desarrollo económico de la costa y todas las infraestructuras tan necesarias en esta zona. Nuestra felicitación al Club Cámara Motril por su décimo aniversario y encantado de acompañarnos. Hola, desde Clínica Fernández Abarca queremos felicitar al Club de la Cámara por su décimo aniversario. ¡Felicidades! Muy buenas a todos. En Comercial Impresores trabajamos con la ilusión de un joven proyecto y más de 50 años de experiencia heredada. Con ese joven ímpetu queremos enviar un fuerte abrazo a todas las empresas y autónomos que conforman el tejido empresarial de Motril y su comarca. Felicitar a la Cámara de Comercio por su décimo aniversario Club Cámara Motril y agradecerles su inestimable apoyo desde el primer momento. Muy buenas a todos. Desde Enju, Estudio de Arquitectura y Urbanismo, nos alegra saludar a todos los emprendedores y empresas de nuestra comarca. Aquí seguimos trabajando por una arquitectura más inclusiva y sostenible, porque nuestros proyectos se viven de otra forma. Tenéis las puertas abiertas de nuestro estudio para venir a conocernos. Y felicidades a la Cámara de Motril por su décimo aniversario. Y bueno, gracias a todos ellos por mandarnos este saludo. Queda para la posteridad. Momento muy especial el que vamos a vivir a continuación. Y es que vamos a hacer entrega de los reconocimientos a los primeros asociados de la Cámara, es decir, a los más veteranos del Club Cámara Motril, las empresas que abrieron la veda y apostaron desde los inicios por este club de socios. Para hacer entrega de estos reconocimientos, voy a pedir que suba al escenario
a Julio Rodríguez, presidente de la Cámara, Adriana Paredes, gerente de la Cámara, y Antonio Rojas, secretario de la Cámara de Comercio de Motril. Bien, pues vamos a llamar a los homenajeados. Ron Montero, la más antigua, recoge el premio Antonio Robles. Quédate conmigo, Antonio, quédate conmigo, que vamos a esperar al resto de reconocimientos para una foto. Continuamos con Fábrica de Hielo Alborán. Recoge el reconocimiento Lorenzo Rodríguez Ibar. Enhorabuena. Continuamos con Restaurante Catena. José Antonio Molina Tirado recoge el reconocimiento. Continuamos con Pirotecnia Martín. Recoge el reconocimiento Esteban Martín. Y por último, y no por ello menos importante, Rudisa recoge el reconocimiento Francisco Ruiz. Ese aplauso más que merecido para Francisco. Y ahora sí, nos colocamos para una foto con todos los reconocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y estamos llegando a la recta final. Bueno, estamos llegando prácticamente al final. Y para cerrar este acto, vamos a llamar al escenario a la alcaldesa de Motril, doña Luisa García Chamorro. Muchas gracias, Javi. Muy buenas tardes, noches a todos. La verdad es que tengo que decir que es un lujo para mí poder compartir hoy un acontecimiento excepcional que reúne a todo nuestro tejido empresarial para celebrar el 10º aniversario del Club de Socios de Cámara de Motril. Desde luego que ha sido todo un viaje, una maravillosa travesía que comanda un magnífico equipo como el de la Cámara de Comercio de Motril.
Su espíritu innovador y su mirada siempre puesta en el progreso nos han traído hoy hasta aquí. Celebrar hoy el mayor encuentro de empresarios de toda la costa tropical, donde se reúnen nuestros principales empresarios, instituciones, medios de comunicación y personalidades de todo tipo, no es fruto de casualidad alguna, es fruto del trabajo. Del trabajo minucioso de este gran equipo que siempre ha navegado de manera fuerte y decidida para revitalizar, empujar y orientar a nuestra empresa en su horizonte, porque el horizonte que trazáis los empresarios, grandes y pequeños, es lo que nos brinda esperanza para el futuro, como decía nuestra querida Encarna. Esta velada nos recuerda que todos hemos sido capaces incluso de sortear los momentos más duros de la pandemia. Hoy, desde la alegría, tenemos la oportunidad de seguir avanzando desde el diálogo, el consenso y la colaboración. Aprovecho este encuentro perfecto que ha organizado la Cámara de Comercio para agradeceros a todos vuestra lucha incansable para darle alma, mucha alma a nuestro Motril, bajo el convencimiento absoluto de que nuestra ciudad está llamada a seguir creciendo para ser uno de los grandes municipios de nuestra Andalucía Oriental. Y, por supuesto, gracias a la Cámara de Comercio de Motril, gracias Julio, gracias a todos los presidentes que han estado, porque la Cámara de Comercio de Motril ha demostrado a lo largo de todo este tiempo su capacidad de ser uno de los motores indispensables para el crecimiento y la modernización de nuestra empresa. Desde luego que no podemos ya entender el potencial estratégico de Motril y la costa sin ellos, sin vosotros. Y si no, yo apuesto, por la colaboración estrecha con la Cámara de Comercio. Su apoyo, su trabajo en pro de la empresa y comercio de la ciudad suponen un plus para cualquier empresario o emprendedor. En definitiva, gracias de todo corazón a todo el equipo de Cámara de Comercio y a todo el maravilloso tejido empresarial y comercial de esta ciudad por darnos una lección increíble de cómo se lucha por Motril con optimismo, con valentía y con visión de futuro. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, alcaldesa. Llegamos al final de este acto y vamos a invitarles a pasar al cóctel, no sin antes pedir una foto de familia para todos los intervinientes y premiados. Gracias y nos vemos en los jardines.